Sobre la base del trabajo y la experiencia del equipo de la Fundación IES, hemos ido pensando cuál es la mejor forma para poder proveer servicios empresariales a emprendimientos y empresas de distintos tamaños en Bolivia. Y a raíz de la pandemia, cuando empezó todo el tema de la cuarentena y el encierro, relevamos información para ver cuáles eran las necesidades más importantes de las empresas de distintos tamaños, distintos sectores en ese momento. Y muchas nos dijeron que necesitaban orientación estratégica un poco para reformular su propuesta de valor y reformular la forma en que tenían que llegar a sus segmentos de mercado. A partir de eso y con un par de financiamientos consecutivos pudimos probar esta metodología. Es un consultorio empresarial que se adapta a la necesidad y a los requerimientos de empresas de distintos tamaños. Y siempre lo hacemos similar, lo comparamos con la atención de un médico. Inicialmente se tiene una consulta en la que el emprendedor o la emprendedora dice: estos son mis problemas, esto es lo que quisiera trabajar. Se hace un diagnóstico con el equipo de especialistas y después se ve si es que se lo deriva a talento especializado, ya sea consejeros en temas legales, en temas de marketing digital, en temas administrativo-financieros. O si, en el caso de, manteniendo la comparación, si se necesita una internación, ya se deriva a un proceso más profundo de consultoría.